Hoy en Revista del Motor estamos probando el Volkswagen Passat CC. En concreto, la versión de motor de 2 litros, TFSI, gasolina lógicamente, de 210 caballos. Bueno, os preguntaréis, ¿y por qué estamos probando el CC? No es una novedad. Bueno, el CC trae alguna novedad de equipamiento y con la excusa de un nuevo sistema de alumbrado y algún equipamiento más que lleva, queríamos probar este motor, que es el tope en gasolina, pero queríamos ver si realmente los motores de gasolina están avanzando como creemos que están avanzando y ofreciendo mejores prestaciones y mejores consumos. Y lo están haciendo. De hecho, este motor es muy, 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 muy interesante. Anda mucho, suena muy bien y además viene asociado a una caja de cambios de SG6, con lo cual el conjunto se hace sumamente atractivo. Pero además es que el Passat CC no es solo un ejercicio de diseño, no es solo un coche bonito, no es solo un Passat con una línea más afilada. A nosotros nos cuesta mucho decir que este coche es un coupé, porque nos parece una berlina preciosa, pero no un coupé. El Passat CC es más que un Passat, es un coche que va muy bien, dinámicamente sobresaliente. Con este motor, además, es un coche muy rápido y que consume bastante poco para la potencia que tiene. Passat CC es un coche muy aplomado, es un coche confiable. De hecho, lo es en prácticamente en cualquier carretera. Da igual que sea una autopista, una autovía, una carretera nacional o una carretera con más curvas. Siempre va bien. Es una característica que Volkswagen siempre le da a sus coches y es que dinámicamente son coches muy competentes. No tienen por qué destacar en nada, pero es que lo hace todo bien y eso se agradece. Este es un coche muy, muy confortable. Está muy bien construido, tiene muchísima calidad. Hay algunos detalles que nos han chirriado un poco, algunos plásticos que no nos acaban de gustar demasiado, pero en conjunto es un coche de mucha calidad y que tiene un precio justificado a lo que ofrece. El confort de marcha es una de las cosas más destacables del Passat CC. Es un coche muy aplomado. Es idóneo, absolutamente idóneo para viajar por carretera, porque es un coche muy confortable y que además esta versión nos permite tener en un botón diferentes parámetros en cuanto a la dureza de la suspensión. La podemos tener en modo sport, en normal o en confort, y podemos variar, y de hecho varía significativamente la dureza y la respuesta de la suspensión. Esta unidad en concreto parte desde unos 39.000 euros, un poquito menos, y tiene un equipamiento apabullante.
ya no solo por el navegador que lleva, navegador, sistema, un sistema multimedia con manos libres, Bluetooth, audio Bluetooth, tenemos un conector multimedia en la guantera para poder conectar smartphones, MP3, memorias con todo tipo de archivos de audio y de vídeo. Luego en los sistemas de seguridad y asistencia a la conducción tenemos un sistema que nos alerta de la distancia que tenemos con el vehículo precedente, tenemos un sistema de control de crucero muy avanzado que nos permite mantener la misma velocidad que el vehículo que nos precede, tenemos un sistema de aviso de cambio de carril, tenemos un sistema de mantenimiento del carril con capacidad para intervenir en el volante de forma automática y poder variar la trayectoria en ciertas circunstancias. En fin, una serie de elementos que completan un equipamiento amplísimo. Cuando el Passat CC salió al mercado, mucha gente se preguntaba cuál era la razón de hacer otro Passat un poco más bajito, con un techo más bajito, con una línea un poco más deportiva, y cobrarlo, porque lo cobran a un precio mucho más alto. Y bueno, nosotros entendemos que se diferencia el producto. Por dentro es un Passat, no tiene mucha diferencia en cuanto al equipamiento o los sistemas o el diseño del interior, pero es un coche que gusta más, es un coche más atractivo, y al fin y al cabo los coches no los compramos porque nos gustan. Si comprásemos los coches por su utilidad nada más, pues todo el mundo llevaría coches de 9.000 euros, no vamos a decir las marcas, porque con eso sería más que suficiente para llevar al 90% de las familias españolas. Pero nos gusta eso de levantarnos por la mañana y mirar el garaje y ver que tenemos un coche que nos apetece tener, un coche que nos apetece conducir, un coche que nos gusta, y por qué no, un coche que sabemos que también gusta al resto. Y esto es el Passat CC, es un paso más, es un Passat con esteroides, un Passat con una pizca de diseño, un Passat más apetecible, lógicamente más caro, pero a nosotros nos ha gustado, merece la pena pagar ese plus por tener un coche de este porte. Así que si quieres comprarte un Passat y no quieres tener el mismo Passat que tiene todo el mundo, te recomendamos que compres un CC, que tiene muchas versiones, muchos motores y precios para un montón de clientes y posibilidades diferentes. Así que, a por uno de ellos.